Ok, pues nuevamente, mismo poner el nombre completo en el chat de aquí de Zoom para ver las sesiones en las cuales se conectan en vivo cada uno de ustedes. Tenemos unos minutitos para que se conecte el resto. Tenemos 11 apenas conectados. Espero que se conecte el resto. Y vamos a continuar con la explicación de lo que viene siendo las propiedades mecánicas. Permítame un segundo. ¿17 ya conectados? Bueno, esperamos al conectemos al resto. Como digo, miren, aquí este es un indicador bien sencillo. Les dije, vamos a desconectar y nos conectamos inmediatamente. A lo mejor algunos tienen problemas de conexión de internet, pero pues algunos otros solamente pusieron ahí que estaban conectados y realmente no están conectados. Entonces, esto es lo que pasa cuando pues, no estamos directamente en clase. Bueno, les voy a compartir nuevamente aquí cuáles son las propiedades mecánicas de los materiales. Bueno, propiedades mecánicas de los materiales. Dice que las propiedades mecánicas son las que describen el comportamiento de un material ante las fuerzas aplicadas sobre él, por lo que eso son especialmente importantes al elegir el material con el que debe estar construido un determinado objeto. Aquí vemos algunas propiedades como es la tenacidad y fragilidad. Podemos tener estas dos propiedades que son opuestas. Dice, la tenacidad es la capacidad de un material de soportar sin deformarse ni romperse los esfuerzos bruscos que se le apliquen. La fragilidad es la facilidad para romperse un material por la acción de un impacto. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de materiales como son las bolas de billar y pues, el huevo de gallina, ¿verdad? Bueno, casi todo el blanquillo es, el huevo es muy frágil al romperse en su parte media ovalada. La elasticidad y plasticidad, ¿sí? Estas dos características son que la elasticidad es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que se le ha deformado, que lo habían deformado. Y la plasticidad es la aptitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes, es decir, de no recobrar
su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que se les había deformado. Entonces, aquí tenemos pues los guantes de látex, que es elástico. Tenemos aquí la arcilla, que es un material plástico. La dureza. La dureza es la oposición que presenta un material a ser rayado por otro. En este caso tenemos el material más blando según la escala de Mohs, se llama talco, y el diamante, que es el material más duro según la escala de Mohs. Sí, en el lenguaje cotidiano no corresponde muchas veces con el lenguaje técnico. Nosotros solemos decir que el cristal, como se rompe muy fácilmente, es poco duro, pero técnicamente eso no es correcto. El cristal es duro porque no se raya con facilidad. Por romperse con fragilidad es frágil, ¿sí? No tiene, sí tiene dureza, pero es frágil porque se puede quebrar o romper. Pero quiere decir que no es muy elástico. Al momento de nosotros doblarlo, pues se parte. La fatiga. Bueno, la fatiga es una propiedad que nos indica el comportamiento de un material ante esfuerzos inferiores a la ruptura, pero que actúan de una forma repetida. Y vemos otras preguntas de cierto o falso. Propiedades tecnológicas. Las propiedades tecnológicas son aquellas que nos indican la disposición de un material para poder trabajar con él o sobre él. La ductibilidad, es uno de ellos. La maniabilidad es otro de ellos. Ahora, la ductibilidad es la propiedad que presentan algunos materiales para poder estirarse sin romperse, permitiendo obtener alambres o hilos, ¿sí? La maleabilidad es la disponibilidad que presentan algunos metales para separarse en láminas delgadas sin romperse, ¿sí? Entonces, estas dos propiedades son de los metales. La resiliencia es una medida de la energía que se debe aportar a un material para romperlo, ¿sí? Entonces, la energía para poder romper un material. La resistencia mecánica es la capacidad que tiene el material de soportar los distintos tipos de esfuerzos que le exigen sin deformarse permanentemente. La soldabilidad es la propiedad que tienen algunos materiales para poder ser soldados o unidos. La colabilidad es la aptitud que tienen un material fundido para llenar un molde, ¿sí? Fíjense, cuela o cola. La mecanibilidad es la facilidad de algunos materiales para ser mecanizados por arranque de viruta. También se le llama maquinabilidad, ¿sí?, a este tipo de propiedad. Acritud es el aumento de dureza y fragilidad que adquieren los materiales cuando son deformados en frío. Entonces, dependiendo de cómo sean transformados los materiales, pueden tener ciertas propiedades. Propiedades sensoriales. Propiedades sensoriales, podríamos decir que estas propiedades son las menos importantes, ya que al hacer referencia al aspecto externo del material, tienen un componente más estético que técnico. Pero como todos sabemos, en nuestra sociedad de consumo, las cosas nos entran por los ojos, y por eso un producto le pedimos, además de que cumpla con las condiciones determinadas, que sea atractivo. Y ahí donde entra el juego de las propiedades sensoriales. Entonces, aquí es pues lo que nosotros decimos, no, es que este está más chido, ¿no? Está mejor, está más bonito. Entonces, ahí es
donde decimos que son las propiedades sensoriales. Sensoriales al tacto, a la vista, incluso al sonido que producen cuando los golpeamos, son de diferentes tipos de materiales. Propiedades sensoriales son aquellas que están relacionadas con la impresión que causa el material en nuestros sentidos. Son propiedades sensoriales el color, el brillo, el olor, la textura. Diferentes brillos, ¿sí? Estamos viendo diferentes texturas. Entonces, son como tenemos nosotros este tipo de materiales. Y pues los encontramos en todos. Siguiente punto. Propiedades ecológicas. Tomamos propiedades ecológicas aquellas relacionadas con el impacto que producen los materiales en el medio ambiente, tanto en su fabricación, durante su ciclo de vida y cuando dejan de ser útiles. En función a su relación con el medio ambiente, podemos hablar de reciclabilidad, característica que tienen los materiales que se puedan reciclar, es decir, los materiales que se puedan ser usados para fabricar otros materiales. Reutilizabilidad, cuando se puede volver a utilizar el material para el mismo uso. Por ejemplo, pues el plástico, ¿verdad? Usamos el PET llamado, pues lo podemos reutilizar, lo volvemos a fundir, vuelve a tener, lo volvemos a filtrar y vuelve a poder ser utilizado como plástico. La toxicidad, propiedad que tiene algunos materiales por ser nocivos para el medio ambiente y pueden resultar venenosos para los seres vivos y contaminan el agua, el suelo o la como por ejemplo, pues las baterías alcalinas, las baterías secas, son altamente tóxicas para nuestros seres vivos. Al momento de degradarse, producen sustancias tóxicas que no dejan formar la vida, pues desde un principio, desde las bacterias hasta pues, plantas y seres vivos. La biodegradabilidad, son los materiales que la naturaleza tarda un poco tiempo en descomponerse de forma natural en otras sustancias. Y aquí vemos, pues, algunas formas de reciclado, ¿no? que se han adoptado a nivel mundial, pues ahora sí que han adoptado algunas formas de reciclado, donde nosotros lo primero que tenemos que hacer es separar los materiales en ciertas características, precisamente de esta índole, para poder decidir hacia dónde los vamos a mandar, ¿no? Y hacer el proceso de reciclar. Y este es el símbolo internacional del reciclar. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Aquí ya vamos a a pasar algunos materiales específicos y a grandes rasgos no les voy a hablar de estos materiales.
son la madera, que es el material, es uno de los materiales empleados desde el inicio de la existencia del ser humano, junto con la piedra, pieles y huesos. Al descubrirse el fuego, hace cientos de miles de años, la madera empezó a utilizarse como combustible. Para más adelante se elaboraron utensilios y armas, y las primeras viviendas, las cabañas, se construyeron con piedras y ramas. Debido a su buena resistencia mecánica, la madera cuando se empleó para construir elementos estructurales como vigas y soportes, en los últimos 100 años se usó también para fabricar la pasta del papel, que hasta entonces se elaboraba a partir de paños de lino y algodón. En la actualidad, sus usos principales son como combustible, en la construcción, en muebles y cómo obtener derivados como papel y cartón. Aquí viene la composición de la madera, la estructura, viene siendo pues la corteza, el cambium, la albura, el duramen y el núcleo o médula. Son las partes de lo pone la madera. Las propiedades: la fácil mecanización, la dureza y resistencia, flexibilidad, frenabilidad, higroscopicidad, la combustibilidad y la conductividad. Son algunas de las propiedades. Aquí vienen algunos. Cómo está la estructura, ¿no? El tipo de maderas en función de su origen: maderas duras, maderas blandas y maderas tropicales. Entonces, son los tipos de maderas, ahí vienen varios tipos. Y pues por lo regular, pues casi todos hemos utilizado la madera, si no diría que todos. Hemos utilizado la madera para poder tener alguna cosa en nuestra vida diaria, ¿no? El proceso tecnológico, como es el proceso tecnológico para la obtención de cada uno de los productos o artículos que utilizamos en la madera. Aquí habla del árbol o almacén, bueno, pues está el árbol, se hace la corte o la poda, se transporta, se descorteza, se aserra, se seca, se cepilla y se distribuye. Y ya, dependiendo de este proceso, bastante laborioso este proceso, pero pues ahora sí que pues la utilidad que se obtiene a nivel mundial pues es un comercio bastante productivo. Y vienen los tableros manufacturados, bueno, pues, cómo se van armando nosotros, yo lo conozco como triple A, porque son tres capas de madera, para hacer cuatro, etcétera, pero sí se conoce como triple A, donde se pegan unas con otras para poder hacer algunas propiedades más efectivas. El aglomerado, pues, también puede ser con viruta o aserrín de madera. Se pone al pegamento y se hace un aglomerado. Se juntan todos estos frutos formando ciertas planchas o tablas. Hay de fibras y hay de aserrín, hay de viruta, de astillas, se puede decir. Hay varios tipos de aglomerado. Puede ser utilizada en forma natural o transformada en tableros artificiales, otros materiales como papel y cartón. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos. Y aquí tenemos las formas comerciales, como les decía, la tabla, que es una pieza de madera,
el tablón, cuando la tabla tiene un mayor grosor, el listón es el resultado de dividir a lo largo de la tabla de 4 o 5 piezas. Podemos tener listones circulares, cuadrados o rectangulares. El machiembrado, cuando la tabla tiene un saliente de un lateral al fin de acoplarse con otra, esta parte. Lo que viene siendo la moldura, cuando una de las caras de madera tiene formas curvas, se utiliza, por ejemplo, en los marcos, en las puertas, en los cuadros, etc. Eso es parte de la madera. Aquí viene lo que es el papel, la obtención de la pasta de papel, y nos dice que se obtiene a partir de fibras de celulosa, de la pulpa de la madera y de otros vegetales como algodón y esparto. Su uso es originario de China y a través de los árabes se extendió a Europa. Hay muchos tipos de papel y cada uno de ellos se obtiene tratando la pasta de celulosa en forma distinta o con sustancias diferentes, folios, cartulinas, papel de estraza, cartón duro, cartón ondulado, etc. Entonces, son varios tipos. Nosotros, por lo regular, utilizamos el papel bond para lo que viene siendo las hojas de máquina, que nosotros le llamamos, pues ese es el tipo de papel. Y aquí viene, en esta página, pues, cómo a lo largo de la historia se ha hecho los tipos de papel, la fabricación del papel. Y cada uno de los tipos especiales están en este proceso. Está muy interesante toda esta información, pero pues no es así parte principal de nuestra materia, por lo cual pues no quiero ahondar mucho en ese tipo de cosas. Entonces, aquí viene mucha información y la forma de los tamaños de papel o formatos establecidos para el uso de cada uno de nosotros. El reciclaje, que también es muy importante y ahorita está tomando mucho en cuenta la producción mundial, las características técnicas, el peso o gramaje, ahorita dice, no, pues es que no tiene suficiente gramaje el papel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no tiene suficiente grosor para tener un peso suficiente. Y al momento de manipularlo o utilizarlo para escribir, pues se rompe con facilidad, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, se utiliza el papel de baño, ¿verdad? Para uso sanitario. Entonces, aquí vienen varias referencias. Igualmente, madera y medio ambiente, el problema principal es la avaricia incontrolable de las empresas de maderas que andan esquilmando bosques, sobre todo en los países donde existe una legislación forestal demasiado permisiva. Entonces, aquí es importante esto, como parte de nuestra sociedad, el detalle de la madera es un negocio muy, muy lucrativo, pero dependiendo, por eso ahora sí, de el país donde se utilice, pues, la legislación o las leyes que permiten el uso de esta madera, es lo que nos genera mayor o menor ganancia. A final de cuentas, maderas finas es un negocio bastante lucrativo y es un producto renovable, pero pues cuesta hacerlo renovable, ¿no? Entonces, al momento de deforestar o talar ciertos árboles de madera, pues
son muchos años de para que vuelvan a tener esas mismas características los árboles, y pues eso es lo que hace que las empresas pues se adquieren las ganancias inmediatas, ¿no? Entonces, no reforestan, no esperan el tiempo determinado como para poder reproducir estas materias primas para poder comercializar. Entonces, otra de las detalles de los bosques, sobre todo de las áreas boscosas o selváticas, que son el pulmón de nuestro planeta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Transforman el dióxido de carbono en oxígeno, ¿sí? Eso es parte de la formación de oxígeno de nuestro planeta. Entonces, pues esto es indispensable para la vida. Eso son muchas de las cuestiones que se deben de verificar. Aquí hay unas vistas aéreas de áreas boscosas. Es en el año 2000, este es en el año 2004, este es en el año 2008, y se van viendo, ¿verdad? Pues cómo ha perdido lo verde, viene siendo las zonas taladas en cierta área, ¿no? Es la selva amazónica. Entonces, y pues, hay muchas formas de trabajo y medidas que se han utilizado a partir de la madera, herramientas que se utilizan para el tratado, transformación de la madera para ciertos productos. Y pues aquí vienen para medir y marcar, está el metro del carpintero, el flexómetro, la escuadra, el compás de puntas, el lápiz del carpintero. Para sujetar está lo que llamamos los sargentos, tornillos de banco. Para cortar están las ceguetas, serrucho, serrucho de costilla, serrucho de punta, la sierra de calar. Para taladrar, pues está el verbiquí, la barrena, el taladro eléctrico y la taladora de columna. Taladradora de columna. Las uniones de la madera, pues son uniones permanentes o fijas, con la cola blanca, los ensamblajes, los clavos, puntas, tachuelas y grapas, la cola de termofusible. Las uniones desmontables son no fijas, son los tirafondos, los tornillos y tuercas o los herrajes. No se ve la imagen. Se ve aquí la imagen. Los acabados de la madera, pues igual el teñido, al agua, al alcohol, el barnizado, los acabados a la cera, y el pintado y el lacado. Estos son tipos de formas. Y luego, pues pasamos de la madera a los metales. Y pues aquí igualmente viene casi una infinidad de características físicas de cada uno de ellos. Y vemos un poquito de lo que se habla de los metales. Los metales son materiales sólidos a temperatura ambiente que tienen un brillo característico, son muy buenos conductores de electricidad y del calor. Las propiedades, pues son las propiedades de los metales: buenos conductores de calor, buenos conductores eléctricos, resistentes, duros, dúctiles, fundibles. La temperatura de fusión es alta, son pesados, oxidación en contacto con el oxígeno del aire, tienen corrosión, pero aguantan bastante.
Son sólidos a temperatura ambiente. Algunos son atraídos por imanes y pueden magnetizarse. Tienen dilatación térmica. La mayoría son reciclables y algunos son tóxicos. Entonces, como el plomo o el mercurio, pues son tóxicos. Luego vienen los metales ferrosos, denominados aleación de una mezcla de dos o más elementos químicos en los que por lo menos uno de ellos, el que tiene mayor proporción y la va a dotar de la mayoría de las características, es un metal. Entonces, aquí viene pues como el hierro dulce o forjado, el acero y la función son los más utilizados debido al bajo coste de extracción y obtención. Entonces, esto es parte de sus características. Y luego aquí vienen pues la obtención del mineral de hierro, los hornos, el afino del acero, las laceraciones del acero, los tratamientos del acero, el mecanizado, el reciclaje del acero, la clasificación de los aceros, las formas comerciales, etc. Entonces, posteriormente pasamos a los plásticos, y denominados plásticos es un variado grupo de materiales de origen orgánico que tiene una gran importancia en muchos sectores como transportes, embalajes, envases, medicina, construcción, etc. Están construidos por macromoléculas determinadas polímeros cuya principal componente es el carbono. Los polímeros se constituyen por la repetición sucesiva de sus unidades químicas pequeñas y simples llamadas monómeros, que se unen mediante una reacción llamada polimerización y se forma así la macromolécula de forma de cadena cuyos eslabones son los monómeros. Y los plásticos son materiales elaborados a partir de materias primas minerales como petróleo, gas natural y hulla, que es el carbón, o vegetales como el látex, procesos de árboles tropicales, la celulosa, de los que se obtienen plásticos como celofán y celuloide, y por un proceso llamado polimerización. ¿Sí? Vienen la clasificación y sus propiedades. Cada uno de los termoplásticos, termoestables o el plastómetro, ¿sí? Depende del tipo. Los usos, depende de sus propiedades, pues son lo que utilizamos en la actualidad. El proceso tecnológico, la obtención de estos, ¿sí? Pues viene desde cómo se obtiene, desde la obtención de la materia prima, hasta cómo se fabrican cada uno de ellos. El plástico y el medio ambiente. Aquí también esto es importante, que lo que les decía hace poquito de lo que viene siendo el PET. Aquí viene cómo se manipulan, o sea, nos dicen qué tantas veces se ha reciclado el material. También está impreso, ¿no? Y pues hay muchos tipos de formas de obtener estos materiales. En la actualidad pues se trata de que los materiales no se siguen extrayendo de materias primas, sino se reciclen y se vuelvan a transformar. Dice que los plásticos obtenidos en los procesos de conformación descritos pueden ser usados directamente en muchos casos, en otros casos como barras, planchas y perfiles. El tamaño del producto obliga a realizar procesos de manipulación como corte, limado y perforado para ponerlos en servicio. Es necesario asimismo, en estas ocasiones, unir varias piezas de forma permanente o no. Y aquí viene como corte, perforado, limado, uniones desmontables y uniones permanentes. Entonces, estos son cómo se trabaja con los plásticos.
Otros materiales. En este apartado pueden ver conocer materiales además de la madera, metales y plásticos. Hay muchos más, pero vamos a concentrarnos en materiales pétreos, como los cerámicos, los aglomerantes, los conglomerantes, el vidrio, las fibras textiles y una pequeña introducción a los nuevos materiales. Entonces, los materiales pétreos pues son las rocas. Ya estaba fallando un poquito la página. Y vienen materiales pétreos. Bien, sus propiedades, su clasificación, ígneas sedimentarias, metamórficas, etcétera. Vienen algunas imágenes de rocas, de los tipos de rocas que son. Bien. Algunas pues las utilizamos como joyas. Sedimentarios. Y vienen por muchos artículos relacionados con este tipo de obtención de las rocas. Los materiales cerámicos, pues son los que utilizamos para nuestros adornos sobre todo y nuestras algunas vasijas, algunos utensilios. Pisos. Los aglomerantes o conglomerados, pues, algunos como la cal, yeso, cemento, mortero y hormigón. El vidrio, aquí la industria del vidrio también es algo bastante lucrativo. Y dice, el vidrio se obtiene de la mezcla de arena de sílice con fundentes y estabilizantes como caliza y se añaden cada vez en mayor medida cascos de vidrio procedentes de envases de vidrio reciclado. La mezcla se funde en torno a 1500 grados centígrados. El vidrio se obtiene de una forma por laminación. Es un material inorgánico amorfo, transparente y duro. Duro y frágil, ¿sí? Acuérdense que dureza no es lo mismo que fragilidad. Puede ser duro y frágil. ¿Qué quiere decir? Que no se raya fácilmente. La dureza es que no se raya fácilmente. No sé. Y la fragilidad, pues, es la facilidad a quebrarse o romperse. Empleado para fabricar una gran cantidad de productos, ventanas, lentes, botellas, etc. Entonces, hay varios tipos de vidrio, la sodacal, el plomo, el prosilicato, la fibra de vidrio, la fibra óptica. Entonces, ahorita la industria de la fibra óptica, pues es bastante lucrativa también, pero bastante costosa. Y pues aquí también no se alcanza a ver la imagen de la fibra óptica por la calidad de la fibras textiles, pues aquí también tenemos que son de origen animal, de origen vegetal, y de origen mineral, ¿verdad? También el amianto. Un material muy fibroso cuya principal característica es que no propaga el fuego, por lo que se emplea para la fabricación de trajes ignífugos. Se ha descubierto que es cancerígeno, por lo que en su caso se ha restringido mucho en los últimos años. Las fibras artificiales, pues, como son de origen vegetal, el rayón,
la fibrolana, hidrógeno mineral, fibra de vidrio, fibras de metales, las fibras sintéticas, el nylon, el tergal y la licra, son algunas de las fibras que existen. Y pues nuevos materiales como cristales líquidos, los biomateriales, los materiales fosforescentes, materiales orgánicos, materiales inteligentes y materiales híbridos, superconductores, los geles. Entonces son estos materiales, pues han revolucionado la industria de la manufactura. Entonces son parte de lo que ustedes van a transformar en lo que es la industria para poder realizar productos finales. Entonces, esto era parte de lo que yo quería mostrarles. Como les digo, esta página es la principal, desde los tipos de materiales, uso técnico de los materiales. Se las voy a dejar ahí como parte del material de apoyo en el tablón para que ustedes lo puedan consultar. Recuerden que cada tetramestre, pues, estamos cambiando de maestro, pues, cada clase, cada módulo, pero todo se va quedando ahí en su classroom. Ya no estamos cambiando de classroom por materia, estamos continuando con el mismo classroom y se queda se queda la información allí en el classroom de ustedes y pueden obtenerla. Ahí les dejé publicada ya la página en material de apoyo. Y pues prácticamente con esto terminaríamos lo que es la materia de la ingeniería mecánica. Quiero pues aprovechar el tiempo que nos queda de clase. Ahorita checar, creo que igual no se cerró la siguiente sesión. La sesión 3 vamos a hacerla de vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir la última para tener ya las 3 sesiones terminadas. Igual 24, en esta ocasión se conectaron 2 menos. Entonces voy a publicar primeramente el siguiente link y cerramos esta sesión para abrir inmediatamente la otra y terminar.
Igualmente, ahorita les voy a publicar lo que viene siendo el listado de asistencia, que también no lo he publicado, para que puedan entrar al enlace y contestar la encuesta. Finalizo esta sesión y empezamos la siguiente.